Bienvenidos a Empresa de Todos, el informativo del municipio industrial de Risaralda, para que se enteren de todos los aconteceres de nuestro municipio. Resultados muy favorables en materia de construcción de vivienda nueva tiene el mandatario Diego Ramos para cumplirle a los dos quebradenses en el mejoramiento de su calidad de vida. Fueron gestionadas por el alcalde Diego Ramos un total de 124 viviendas ante el Fondo de Adaptación para la reubicación inmediata de igual número de familias que se encuentran ubicadas en zona de riesgo no mitigable. Este fue el resultado de la labor del mandatario ante el Gobierno Nacional, quien ratificó que la inversión será superior a los 2.500 millones de pesos, lo que permitirá entregar estas viviendas totalmente gratis a los beneficiados. Solo va a ser para reubicación. Nosotros vamos a mirar con lupa, desde ya necesitamos el censo de esas personas, de esas familias que vamos a tener allí de inmediato, porque esto no es para dentro de 6 meses ni para dentro de un año, es ya. En el municipio existen un total de 2.000 familias que requieren reubicación, por lo que actualmente se estudia la zona que será priorizada para acceder a este programa. Por lo tanto, se dará inicio al proceso de legalización de este proyecto con el propósito de ejecutar en el menor tiempo posible la construcción de estas unidades de vivienda de interés prioritario. Soluciones inmediatas y efectivas entregará la Administración Municipal para las familias más afectadas con la última ola invernal. El vendaval que azotó al municipio de Dos Quebradas durante los últimos días dejó como saldo 124 familias damnificadas en diferentes zonas del municipio, datos que ya fueron entregados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para recurrir en busca de dineros para los afectados. Una de las zonas más críticas se presentó en el barrio Chino, en la vereda del Estanquillo, donde 29 viviendas se vieron fuertemente afectadas. Por esta razón y por decisión del mandatario Diego Ramos, este sector será priorizado para la reubicación en el presente año. El alcalde determinó que el proyecto aprobado por el Fondo Nacional de Adaptación para la construcción de 124 viviendas para la reubicación permitirá entregar una solución inmediata. Estas familias viven una dramática situación después de que la quebrada Gutiérrez se desbordó entrando hasta sus hogares, ocasionando pérdidas totales de sus enseres y dejando la zona en riesgo no mitigable. Gestiones ante el Gobierno Nacional se llevan a cabo para atender las zonas más vulnerables de Dos Quebradas y reducir los riesgos que ocasiona la intensificación del invierno. A la espera de aprobación se encuentra un proyecto de 16 mil millones de pesos que fue radicado desde el mes de enero por la administración del alcalde Diego Ramos ante el Fondo de Adaptación para Obras de Mitigación. Así lo informó el mandatario de los dos quebradenses, al acotar que en su administración se ha desarrollado todas las acciones pertinentes para la obtención de recursos de orden nacional, teniendo en cuenta las obras que requieren diversos sectores del municipio, ya que se han visto fuertemente afectados en el recrudecimiento de la ola invernal. Para mitigación del riesgo de todas estas quebradas. Aquí hay una solución, la tiene el ente central, o sea el gobierno en Bogotá, porque no hay otra manera. Nosotros no tenemos recursos para poder mitigar el riesgo de todas estas familias. Pues de allí es llamar a todas las autoridades a nivel departamental y a nivel nacional para que nos colaboren. Aquí es claro que la reubicación es la única puerta para poder darle o dignificar a estas familias de estos sectores que vienen sufriendo con cada ola invernal. No, pues una situación muy... No tiene palabras. Mire, ustedes como pueden ver cómo está todo, hay varios damnificados y pues creo que nosotros nos esperamos la ayuda.
El proyecto busca atender las zonas cercanas a los afluentes y en las cuales se han detectado los mayores riesgos hidrológicos, como lo son los sectores aledaños a las quebradas Dos Quebradas, La Víbora, Cañaveral, La Fría, Frailes y Río Tun, en donde serían ejecutadas las obras de mitigación de riesgo. Compromiso y responsabilidad con la población ha demostrado el mandatario de los dos quebradenses con cada una de las situaciones que acontecen en la localidad. Directamente, el mandatario de los dos quebradenses ha atendido las emergencias que acontecen en el municipio, donde, con las botas puestas, recorre cada sitio que requiere de la respuesta del Estado. De esta manera, el alcalde Diego Ramos ha llegado hasta las zonas rurales donde ha verificado el estado actual de las vías y, en especial, las afectaciones generadas por el invierno para la población campesina. Que es el único que se representa en las veredas donde están las necesidades. En una labor que trasciende los horarios establecidos, el mandatario ha realizado el seguimiento de las obras, tales como la reparación de la tubería, que afectó el 60% de la población de Dos Quebradas al dejarla sin suministro del servicio de agua. Tampoco fue ajeno a la situación que se presentó en los barrios del municipio la semana anterior por el recrudecimiento del invierno, donde de inmediato recorrió los lugares y las familias damnificadas para conocer el estado de la situación, observar los daños materiales y escuchar a los afectados. Con estas acciones ha demostrado su compromiso con la ciudadanía y en especial su disposición como mandatario las 24 horas del día. Demostrar su apoyo al proceso de resocialización de las internas de la cárcel La Badea fue el objetivo de la pasada visita del alcalde de Dos Quebradas a este centro penitenciario. Como una visita histórica calificaron las internas de la cárcel de mujeres La Badea la visita del alcalde Diego Ramos, un gesto que demuestra el interés de la actual administración por hacer acompañamiento y contribuir con el proceso de resocialización. El burgomaestre conoció de primera mano las actividades productivas en las cuales estas mujeres invierten su tiempo, entre las que se destaca la confección para la elaboración de 3.000 camisetas para el programa de empleo de emergencia de la Presidencia de la República, dotación para empresas de la región, uniformes, sudaderas, ropa infantil, panadería, cultivo de hortalizas y procesos de producción de alimentos. Al desarrollar este tipo de actividades, estas mujeres contribuyen a redimir sus penas y con las cuales reciben una remuneración para aportar al sostenimiento de sus familias. El cambio ha sido muy grande porque aquí he aprendido a trabajar. Anteriormente lo que se hacía pues era delinquir, eso no es el camino, la plata fácil no lo es. Aquí aprendí a trabajar, a tener otra visión de la vida, a saber que la familia con el tiempo que uno está aquí recluido, la familia también sufre. Para mí ha sido la oportunidad de venir a aprender a trabajar porque eso no, anteriormente yo no lo hacía. Estos procesos productivos han dado frutos, ya que la cárcel La Badea dio inicio a una alianza estratégica para maquilar y estampar, con lo cual se ocuparán 100 internas que aportará significativamente a la generación de empleo. La vereda Frailes Alto fue objeto de la atención personalizada del alcalde Diego Ramos, actividad que permitió conocer las principales necesidades de los campesinos. Los habitantes de la vereda Frailes Alto fueron escuchados por el mandatario Diego Ramos y los secretarios de despacho durante la última jornada de descentralización de la administración municipal. Vías de penetración, jarillones, obras de contención y fortalecimiento del turismo fueron algunas de las peticiones realizadas al burgomaestre. La hecha de un gavión acá al frente de la entrada al Alto del Oso, y una recámara que tenemos en demasiada onda, un muro de contención para la señora Dora Morales,
porque la quebrada está socavando mucho. Como respuesta a estas necesidades, el alcalde anunció que ya fue gestionado el préstamo de maquinaria para la atención de vías secundarias y terciarias de todo el municipio, por lo que se destinará exclusivamente a atender la zona rural. Continúan las acciones municipales y de Ecopetrol para subsanar los efectos de la emergencia ocurrida en Villa Carola y otros tres barrios en el mes de diciembre del 2011. Al cumplirse 5 meses de la tragedia que enlutó al municipio de Dos Quebradas con la explosión del poliducto Salgar Cartago el pasado 23 de diciembre y que cobró 33 muertos, el mandatario de los dos quebradenses entregó un saldo positivo en cuanto a las acciones desarrolladas para los afectados. Se ha cumplido con todos los auxilios, auxilios de arrendamiento, auxilios de kit de hogar, auxilios de kit de escolares, los auxilios también que se les dio a cada familia de 1.500.000 pesos y la buena voluntad también que hay por parte de Ecopetrol, de allí del sitio, el sitio donde pasó la tragedia más bien, en Villa Carola. Allí se va a construir un parque lineal, hoy por hoy está viabilizado desde Bogotá, lo mismo que el puesto de salud, lo mismo que la escuela también de la vereda Agua Azul. La administración municipal ha velado por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Ecopetrol con los afectados, mientras que los proyectos presentados tuvieron eco en esta organización para favorecer a las zonas aledañas al sitio de la emergencia. Dos Quebradas estará presente en Eje Moda, un evento que toma cada vez más fuerza en la región y que contará con la participación de empresarios locales. Por primera vez, la Administración Municipal de Dos Quebradas patrocinará una pasarela para mostrar el talento dosquebradense en la 13ª versión de Eje Moda. Es así como 5 empresarios dosquebradenses tendrán su espacio, donde las y los modelos desfilarán con sus creaciones en la pasarela denominada Dos Quebradas Empresa de Todos. Participarán directamente empresarios de las confecciones, el calzado y los artesanos del municipio, quienes tendrán además un stand para dar a conocer sus productos. El mandatario ha propuesto promocionar los productos del municipio, generar empleo y fortalecer a los empresarios de la localidad para apoyar su fortalecimiento y productividad. Eje Moda es un evento desarrollado por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas y en el que la Administración Municipal participará como patrocinador. La actividad se desarrollará desde el jueves 24 al 25 de mayo en Expo Futuro. La fuerza laboral en Dos Quebradas se caracteriza por su juventud y un altísimo potencial productivo. El emprendimiento y la competitividad son sus principales virtudes. En su gente y su capacidad de trabajo se destacan la iniciativa de servir y cooperar en distintos sectores de la economía. Es gente leal, honesta, es gente que trabaja con el corazón. Estas y otras noticias en Empresa de Todos. Conocer las necesidades de las instituciones educativas de Dos Quebradas para priorizar la inversión municipal fue el objetivo de la pasada visita del mandatario a la institución Santa Juana del Estonac. Thank you.
El alcalde escuchó atentamente los requerimientos expresados por los estudiantes y el personal directivo, a quienes les entregó respuestas efectivas. Santa Juana del Estonac opera en la localidad a través de la modalidad de educación contratada, con el propósito de cumplir con la cobertura y la calidad que debe ser garantizada en el municipio. A través de un convenio con la Cruz Roja, el municipio de Dos Quebradas invertirá 100 millones de pesos para la capacitación en prevención del riesgo de las comunidades dosquebradenses y los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. La capacitación se iniciará en los próximos días y se desarrollará tanto en la zona urbana como rural de Dos Quebradas, que incluirá la formulación de 30 planes comunitarios y 30 planes escolares. Este es un proyecto que será aplicado de forma masiva en la población del municipio, a fin de que pueda reaccionar ante cualquier situación de emergencia que se presente en esta localidad. Gracias a un convenio suscrito entre el Área Metropolitana, Centro Occidente y Megabus, inició la operación de la ruta de los alimentadores del Sistema Masivo de Transporte hacia la vereda Boquerón, una solución que les fue presentada oficialmente por las autoridades de transporte. Muy buena la solución. Pues que es una maravilla después de tantos días, meses, que siempre se ha como obstaculizado por algún motivo, alguna razón, pues ya era como justo que nos hicieran caso, nos escucharan. Hemos hecho huelgas y todo eso, y no, es muy importante porque es como dicen los niños, los estudiantes, tienen que salir más temprano y llegar puntuales a los colegios. Durante 2 años tuvieron que esperar estos habitantes para ver consolidada esta respuesta, teniendo en cuenta que se encontraban aislados desde la construcción del puente helicoidal, generando incrementos en la movilización de los habitantes de 3 veredas de Dos Quebradas. Muchas gracias por habernos acompañado en Empresa de Todos. Visiten nuestros sitios web oficiales que aparecen en pantalla. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.